Hi guys, welcome back to my channel. So as you can tell by the title of the video, I have my dad and my boyfriend with me today, and they are going to be competing. So this side is going to be my dad's side, and then this side is going to be my boyfriend's side, and we're just going to see who can do a better job at my makeup. My dad, ¿tienes experiencia en hacer maquillaje? Yo no maquillaba ya todos los payasos ahí en mi pueblo. Bueno, para maquillar. And then Alex. I know I'm gonna win. Oh. Yo ya sabo que voy a ganar. Ya lo sabo. Ya lo sabo. So we're just gonna go ahead and get started. We're doing a full B face, foundation, eyebrows, lashes, everything. Everything's on the table. And then while they're doing my makeup, I'm going to be asking questions, and my dad's gonna be asking me some questions. So should be a pretty fun video. So without further ado, let's get started. A ver, ¿qué es lo primero que vas a agarrar? Bueno, lo primero que vamos a ver, este es un polvito, el cual parece como harina, así que le echan al pan. Más o menos lo vamos a ver aquí esto. Aquí nos trajeron paletas, pensaba que eran paletas, pero no son para los... Esto, aquí esto, es para el chocolate. Papi, me ves que hacer... Oh, ya, no, estoy explicando todo lo que tengo aquí. Entonces, ya estoy viendo cómo le está haciendo acá, mi estimado. Bueno, espérense, tranquilos. Esta cosita es para darle así como... toquecitos de cera, así sabrosón, mira, ¿cómo se va a ver? Bonita, mija, por sí, aparte, mi hija ya está bonita, se parece a su papá. Nada que ver con su madre, se parece a su papá. Le vamos a dar otro acá en la frente, para que digan, wow, esos piquetitos que le dan, mire. Ahí el Alex, yo no sé qué está haciendo puras cosas malas, que no debe. Esto es para que darle así como un... Así, para que se le vean los cachetitos más bonitos. Ah, no, hombre. Alex, yo no sé dónde sacas tú que eres... No, no, yo soy un fregón, Mira. Las pecas que tienes, amiga, se te van a quitar. Los lunares. ¿Y qué es esto que usaste? By the way, guys, he's the jelly highlighter. Okay, esto es el polvito que se echa así como para cuando estás haciendo un licuado. Parece como chocolate, pero no es chocolate, es para... ¿Para qué, mija? Dile, explícales, para que vean. Es un highlighter, se pone en los cachetes. Se pone los cachetes. Se ve que es suavecito, rico. A ver allá, no, se ve feo. Aquí está rico. ¡Ay, Dios! A ver, para que vean cómo se está haciendo. I wanna see. A la cara de mi hija, que no se le ve ninguna, así como un charquito, que se le ve, ya se le está formando un charquito, no sé de qué es. ¿Qué es eso? Pues se lo estoy quitando. No, yo no les puedo decir nada. Ok. Así de fácil es esto de hacer maquillaje. Esto blanco es... Yo ya tengo mascarilla. Oh, ya tengo mascarilla. Oh, no me digas, pues. Tú no le digas. Como vamos a pintar la rayita. O sea, la rayita para acá es para ti y la rayita para acá es para mí. ¿Ok? Ok. O sea, ¿verdad? No, hombre. No, se la van a acabar con este maquillaje delicioso, como decía mi estimado. Yo estoy viendo como no, que... no estoy viendo, nomás estoy viendo que no se la van a... Esas pecas, no, hombre, ya están saliendo fuera. Bueno, mientras seguimos aquí pintando, vamos a hacer unas preguntas a Alex y también a mi hija Daisy. Más que nada, Daisy... Si hay una niña que quiere seguir tus pasos, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Ser consistente, así se dice. Ok, perseverancia. Ajá. ¿Qué más? Ser humilde y ser respetuoso y poner mucho trabajo y... Bueno, para todas las niñas que están viendo, esto y quieren seguir los pasos de mi hija Daisy, hagan lo que ella está diciendo, porque es muy importante eso. También otra de las cosas, Daisy, ¿cómo nace Daisy? ¿Cómo es que Daisy dice, hoy quiero hacer esto y surge y sigues adelante? ¿Cómo es que nace Daisy? Pues yo nomás seguí mis sueños y cuando supe que no podía ir al colegio dije, pues todavía voy a hacerlo con mi vida. Ok. Y pues yo nomás seguí los pasos de mi papá y... Él quiso una carrera en el radio y en la tele y en Univision y que en AT&T y todo, y sus sueños se hicieron realidad y yo hice lo mismo. Ah, bueno, fíjate. Aprende, ya ves el talento, fíjate el talento. Aguas, se va para allá. aguas, sí.
Aquí ya está agarrando para sacar las huellas. Este es para las huellas, fíjense. Nada más le pones el dedo y le sacas y... No le hice. Ok. Me faltan las cejas. Oye, ¿esto qué? ¿De qué la estás pintando? Y yo, ¿cómo la tengo bien bonita? Wow, he doesn't have any lights. Oh my god. Bueno, como quiera. Yeah, he doesn't have anything on them. Oh, wow, pasa, mira. ¿Lo ves? Wow, qué hago. Oh, entonces, alguien se ha sobrepasado de ti, de cómo estás avanzando, quieren tomar ventajas de sí, palabra. Hay veces que sí. O no me pagan lo que me merezco porque pongo mucho trabajo. Y porque ven que soy menor, ella dice, no, ella la vamos a... Ella está mensa, ella no sabe lo que se merece. Está difícil, ¿no? Daisy, ella, bueno, pa, concéntrate. Porque me estoy concentrando. Me está ganando. Una pregunta, Daisy. ¿Tú cómo te ves en 10 años? En 10 años dices, vas a tener bebés, te vas a casar, vas a seguir con tu carrera, ¿cómo? En 10 años voy a tener que 20... Ay, voy a tener 30 años. En 20 años yo ya quiero... Pues ojalá que una de mis hermanas tenga un bebé, yo no quiero bebé. Oh, ¿tú no quieres bebé? No, yo no quiero bebé. Okay. Pero sí quiero ser tía. Ok. O sea, yo quiero ser tía. ¿Estás viendo, Alex? Yo sé. Okay. Yo ojalá que ya tenga una casita, que ya tenga dinero bueno y ya pueda cuidar a mis papás. Okay. Ojalá que tenga un perrito. Bueno, pues yo me quiero mover para atrás a Texas. Ok. ¿Mi hija está viviendo en dónde? ¿Los Ángeles? ¿Cerca, sí. Cerca de Los Ángeles. Ahorita estoy en Los Ángeles, pero ojalá ya cuando esté lista, ya me puedo mover para atrás a Dallas para cuidar a mis padres y estar con mi novio y con mi casa y mi carro. Y ¡Bronzer! Ojalá que tenga mi vida ya done. ¿Algún consejo que le quieras dar a tus fans, a la gente que te está viendo, que les quieras decir, sabes qué? Si quieres, no nada más tiene que ser algo del medio de comunicación, sino cualquier cosa que tú quieras hacer, les tienes que dar un ejemplo que tienes que seguir adelante, ¿no? Que sigan luchando y que al último del día, que se acuerden que sus papás los trajeron a este mundo y que todo lo que hagan sean para sus papás, para hacerlos orgullosos. Yo lo único que quiero hacer en la vida es hacer a mis papás orgullosos, porque ellos me dieron una vida muy buena. Y ellos me trajeron para los Estados Unidos. Amén. ¿Qué me estás haciendo, papá? No, es que te había pintado así como el guasón, pero no, ya te lo estoy quitando acá como que... Es que te ponen mucho maquillaje, es que no... ¡Le está ganando, verga! No, que no está ganando, mire. Mi hija está bonita, ni para qué. Te sacaste un 10, Alex, con mi hija. Oh, yes, sí. Sí. Y luego además, yo me acuerdo cuando iba a la escuela por ella, siempre sacaba buenas calificaciones, ¿sí o no, Alex? Sí. Sí sacabas buenas calificaciones, sí me acuerdo. Alex. Sí. Va. Mira mi nariz. Oh, en serio, que está más bonita de helado. Bueno, ahí vamos. Es un proceso. Es un proceso, ok. No. Bueno, tú déjalo. Ok. Ya sabía, ese nomás lo estaba viendo, a ver, para. Tú sabes cómo soy yo de mugrerillo. ¿Ya escuchó? Mugrerillo. ¿Gracias eso? Uh-huh. Vamos a quitar un poquito polvo porque le echa mucho. Bien, qué chapa. A ver. Hombre, no vas a decir este vato, me salió talentoso, güey, para pintar. Mira, ay, papá. No, este lado está más chulo. Ni las pecas se te ven. ¿Qué hombre? Listo. Hombre, cuidado. Ay. La gente va a decir que la verdad yo casi no le quise poner maquillaje porque para ver mi hija está bonita sin maquillaje, pero ya no sé qué tanta polvo le eché. ¿Así quién te enseñó a maquillar, Alex? A Daisy. A Juliana. Oh, wow. Esas jetas. Bueno, están bien secas. Están bien secas. ¿Se están dando cuenta cómo, la verdad, yo soy un profesional? ¿Profesional? Profesional. ¿Qué me falta? Ya te gané, vato. Mira. A ver. Mira. ¡Wow!
Okay. Don't. Actually, I'm missing something. Where's the blush? No. Ya acabamos. Voy a ser honesta. Me gusta el lado de mi papá mejor. No, you know what you should do? You should let the people comment. Yeah, you should do that. Sí, que diga la gente. Pero ya les dije, no voy a maquillar nadie más. A mí me gusta más el lado de mi papá porque Alex te hace mucho bonito aquí. Me mira muy blanquita. Y mi contour es a little bit buddy. But the eyebrows came out nice. Actually, I forgot to do something. Ya me ganó. Ya no quiero jugar. El lado de mi papá se mira más natural. No se mira ¿cómo? Que... ¿cómo? Look. Casi no se mira que tengo maquillaje y se mira natural. Todavía se me ven mis pecas. No se siente como... oh, wow. También es padre. ¿Lo escucho? ¡Pah! Sí, sí, es un buen trabajo. No, se mira más mejor que el mío. Yeah, it does. Yeah, that's why it does look better. Oh my god. Y usaste todos los productos de al revés y todo te salió mejor. Pues sabes. El talento, ¿verdad? El talento lo llevo en la sangre. Talento, mucho talento. Okay, so let me know in the comments down below who you think did a better job, Alex or my dad. And I will have their social media link down below that you guys can go ahead and follow them. And thank you so much for having me in the video. And I will see you guys later. Bye, guys. Bye. And now it's like, ooh, I'm getting over lots of lovers. You treated me better. Don't know what I'm feeling. Ooh, I can't explain it. I just wanna say that you're so cool.